If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it. It's your time. Bienvenido a Paranormal, un espacio dedicado a mitos, leyendas urbanas y más. La Ciguapa, la Llorona, el Cicobón, OVNIs y más estarán presentes en Paranormal durante los próximos 50 minutos. Летает за окном.
guste. Y sin más preámbulos, comenzamos. La cegua. Hace más de 200 años, en un pueblito de Catargo, vivía una mujer muy hermosa, la más linda del pueblo. Cuenta la leyenda que un día, la joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile de gala, a lo cual su madre se negó rotundamente, pues el joven era conocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella. Su madre la observaba y lloraba en silencio ante la horrible actitud de su hija, pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó la mano para intentar abofetear a su propia madre. No había levantado la mano completamente aún, cuando de la nada salió una mano negra, con grandes uñas, que sostuvo la mano de la joven. Entonces escuchó una voz tenebrosa que dijo: te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto por el camino, pidiendo a algún jinete que la lleve al pueblo más cercano. Pero una vez que sube al caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia, similar al esqueleto de una yegua. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua, y aún hoy se menciona que en cualquier carretera, si vas con tu auto y de noche, debes tener mucho cuidado. Debes tener mucho cuidado de quien te haga la parada, pues ella se subirá con todos sus encantos a tu auto, y cuando estés absorto con su belleza, se convertirá en lo que en realidad es: la cegua. El cadejo. Se trata de la mascota del mismísimo diablo. Se dice que viene del infierno. Es un perro enorme, de pelaje negro como la noche y ojos brillantes como el fuego. Se dice que durante la noche, a altas horas, aparece por las calles buscando víctimas, a quienes asesina sangrientamente, dejando sus cuerpos como si se tratase de trapos viejos o sacos de vísceras. Encontrarte con él significa la muerte segura y un boleto express al infierno. También se habla de un cadejo bueno, un perro enorme de color blanco que cuida a las personas durante su travesía nocturna. Pero si estos dos llegasen a encontrarse en medio de la noche oscura, la pelea sería sangrienta y probablemente sea mejor alejarse y tratar de fingir que no se ha visto nada. El silbón. Un muchacho que fue criado con muchos mimos desde pequeño. No respetaba a nadie. Un día le dijo a su padre que quería comer vísceras de venado. Su padre salió de cacería para complacerlo, pero tardaba mucho en regresar. En vista de esto, el muchacho se fue a buscarlo y al ver que no traía nada, lo mató. Le sacó las vísceras y se las llevó a su madre para que las cocinara. Una vez lista la comida, el muchacho confesó a su madre la verdad. Ella lo maldijo de por vida y él salió huyendo para no volver. Ahora se presenta como un hombre alto y delgado que porta un sombrero viejo y carga en la espalda un saco de huesos. Es un espíritu errante que vaga por los campos silbando para anunciar su llegada. Se dice que si logras verlo pero no escuchas su silbido, quiere decir que algún miembro de tu familia va a morir pronto. Si escuchas su silbido cerca, significa que él está lejos y no debes preocuparte. Pero si lo escuchas lejos, significa que él ya está ahí, justo a un lado de ti. El caleuche. Cuenta la leyenda que el caleuche es un buque que navega y vaga por los mares de Chile y los canales del sur. Está tripulado por brujos poderosos y en las noches oscuras va profusamente iluminado. En sus navegaciones, a bordo se escucha música sin cesar. Se oculta en medio de una densa neblina que él mismo produce. Jamás navega a la luz del día. Si casualmente una persona que no se dedica a la brujería se acerca demasiado,
el caleuche se transforma en un simple madero flotante, y si el individuo intenta apoderarse del madero, este retrocede y se aleja de la persona. Otras veces se convierte en una roca o en un objeto cualquiera y se hace invisible. Sus tripulantes se convierten en lobos marinos o en aves acuáticas. Se dice que jamás debes mirarlo, pues si lo ves, tu castigo puede ser la muerte o la locura. Tal vez simplemente quedarte sin boca para que no puedas decir nada de lo que has visto, o sin ojos para que nadie te crea que has visto algo. Debes tener mucho cuidado al andar cerca de un canal solitario. Puede que por accidente lo veas y recibas el castigo sin siquiera merecerlo. El ahogado. Hace tiempo, un chico fue a visitar a su tío, que tenía una casa en el campo y criaba ovejas. Su tío le había pedido de favor que lo visitara y ayudara a cuidar a las ovejas, ya que últimamente pensaba que estaban robándolas. En la casa de su tío había un pozo de agua. El chico, ya en la casa, se quedó cuidando a las ovejas solo, ya que su tío había ido a una fiesta. Alrededor de las 2 de la mañana, el chico se despertó por el balar de las ovejas. Estaban muy inquietas. Este pensó que habían entrado a robar. Cogió la escopeta y una linterna y salió de la casa. Aprovechando la luz de la luna llena, no necesitó usar la linterna y la dejó. Al salir de la casa, se escondió detrás de un muro y vio con claridad cómo una persona salía del pozo, lentamente. Pero solo se veía el contorno del cuerpo. Parecía un dibujo. Las manos tenían unas uñas demasiado largas, mas la cara no podía vérsele. Esta figura empezó a caminar lentamente hacia el chico, haciendo un sonido muy extraño. Las ovejas se abrían paso. Entonces, el chico recordó las historias que le contaban acerca de los ahogados. Se dio cuenta de que lo que lo estaba siguiendo era un ahogado. El chico botó la escopeta y comenzó a correr, recordando aquellas historias en las que contaban que un ahogado no puede estar cerca del agua, por lo que se metió rápidamente a la laguna y comenzó a echar agua alrededor de sí, por las manos y en todos sitios. Alcanzó a sentir cómo las garras del ahogado arañaban levemente su cara. Estuvo echando agua hasta que amaneció, y con la llegada del amanecer, el ahogado desapareció. El joven terminó cansado, traumado y con un fuerte resfrío. Desde ese día no quiso volver a salir de noche. Contó a su tío lo que le había sucedido. Sorprendentemente, su tío le creyó y mandó revisar el pozo. Al revisarlo, lo que se encontraron fue el cadáver de una persona ahogada, con unas uñas demasiado largas y una piel blanca, tal como su sobrino le había contado. Estas fueron algunas leyendas latinoamericanas. Летает за окном и бросает.
Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ahora mismo voy a tapar eso que está atrás porque no es ropa sucia, sino que es mi gata. Ven, ahí apareció. La fuimos tapando poco a poco con diferentes clases de ropa y ahora si la saco se va a enojar conmigo. Así que no puedo hacer tal cosa. Como ya vieron en el título del video, voy a estar contando algunas leyendas urbanas de Argentina. Específicamente de este lugar porque nací y crecí acá, así que hay varias historias que ya conozco o que me suenan muy familiares simplemente porque vivo cerca o en el mismo país. También quiero hacer una de México. El tema con esto es que no vivo en México, nunca fui a México y por lo tanto no sé ninguna historia porque alguien me la contó. No tengo amigos que hayan tenido experiencias con eso ni que tengan familiares con experiencias de leyendas urbanas mexicanas. Así que aquellos seguidores mexicanos que quieran aportar a la causa, pongan sus leyendas urbanas acá abajo y yo las voy a investigar. Si tienen alguna experiencia en particular también me la pueden contar porque sería muy muy entretenido. Así que sin más, empecemos. La primera historia que tengo para contarles es la del taxi en el cementerio de Chacarita. Este es un típico taxi fantasma y el cementerio de Chacarita no es nada hermoso por fuera, no es una cosa que digas desde lejos, uy, qué lindo lugar para entrar. No. Esta historia se basa en Capital Federal, en el barrio de Chacarita. Fue creado en 1871 durante la gran epidemia de fiebre amarilla. 95 hectáreas tiene este lugar y realmente, como dije antes, no se ve muy amigable. Este cementerio es el más grande de la ciudad, pero no el catalogado como más lindo. Ese cementerio sería el de Recoleta. Ter, una youtuber que tal vez algunos conocerán, hizo un video sobre cementerios y ahí aparece justamente el de Recoleta y habla un poco de la arquitectura y cómo se ven los pasillos, cómo están formados y todo eso. La verdad es que es un muy buen video, lo voy a dejar en la descripción. De todos modos, el de Chacarita es habitable dentro de todo. Y las callecitas con los mausoleos tampoco es que te traen un gran terror. Sin embargo, de noche pasan cosas muy interesantes. La historia del taxi fantasma al parecer empieza así. Resulta que una mujer habría sido encontrada muerta, recostada sobre la tumba de su madre. La joven, tal cual cuenta la leyenda, al parecer fue a visitar a la madre y cuando salió fue a ver a la fila de taxis que hay normalmente fuera del cementerio para tomarse uno. Sin embargo, el que se tomó terminó siendo uno conducido por la muerte. Según las personas que dicen haber visto este auto, sería un Ford Falcon o un Peugeot. Varias personas dicen haber visto este taxi rondar por el cementerio. Cuenta que si te subís a este auto, empezás a sentir un frío intenso y que luego de muerto, el taxi te lleva hasta el cementerio nuevamente. Y aquellos que rodean este lugar, ya sean trabajadores o gente del barrio, creen realmente que este auto existe. No todos, obviamente, pero esta es una leyenda que se cuenta por el lugar. Leyendo esto me crucé con un blog de una persona que fue a indagar más sobre el tema, preguntándole a los lugareños qué opinaban sobre esta historia de terror o esta leyenda urbana. Es así como nos encontramos con algunos testimonios interesantes. Primero está el de José, que es un taxista que se para normalmente en el cementerio a esperar gente. Yo trabajo en la zona hace varios años. Muchos hablan de la historia del taxi ese. Dicen que es un Falcon antiguo. No hay señora mayor que no me cuente la historia de ese auto y su extraño chofer esquelético cada vez que sube. Varias veces me dijeron que es la muerte quien lo conduce y que ninguno de los que se subieron en él pudieron escapar con vida. Otro taxista declara: yo y los chicos venimos con los taxis siempre acá. Son muchas las personas que quieren subirse a uno cuando salen del cementerio y es un lugar donde se puede levantar guita. Seguramente no me lo vas a creer, pero yo llegué a ver ese taxi del que todos hablan. Lo maneja una persona muy extraña, muy pálida y sin expresión. Parece que ni se mueve. Aquella noche traté de seguirlo, pero lo perdí en Avenida del Campo, justo en la barrera del tren. Lo peor de todo es vivir en Capital Federal y saber de qué barrera se trata, aparte de haber ido incontables veces por ese lugar. Después de ver esto, probablemente no me lo pueda sacar de la cabeza. Y por último, en aquel blog me encontré con un kiosquero. Un kiosquero llamado Mateo que dice: yo vi el auto ese cuando era joven. Hará unos 25 o 30 años atrás. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era de tarde y apareció desde la nada. Era un auto antiguo, pero en perfecto estado. Una especie de esqueleto lo manejaba. Me cagué en las patas cuando vi ese monstruo. Justo salía una abuela del cementerio y se subió en él. Yo estaba petrificado y así me quedé hasta que dobló y lo perdí de vista. Según tengo entendido, algunas personas lo ven desaparecer de la absoluta nada, algunas lo ven aparecer de la absoluta nada en el cementerio y muchos taxistas declaran haberse encontrado con el esqueleto conduciendo un auto. La tragedia en la puerta 12.
En Argentina, como ya es sabido, hay una gran pasión por el fútbol. Es tanto así que alrededor de Argentina hay varios estadios, y uno de ellos es el de River Plate, o como más personas lo conocen, el Monumental, donde ocurre esta tragedia. Tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1968. Ese día se jugaba un superclásico, que es en realidad un partido entre dos equipos muy famosos acá, que son el de Boca Juniors y el de River. Pero aunque este debía ser un partido muy importante para todo el mundo, en realidad terminó siendo un poco aburrido, y la gente, realmente con todo el frío que hacía en junio, porque acá ya es invierno, decidió irse. Pero es cuando todos intentan levantarse e ir hacia la puerta que empieza a salir mal. Todas las puertas estaban abiertas excepto la 12, la cual no logró abrirse a tiempo para que la gente saliera. Entonces, una por una, las filas de personas se fueron acercando más y más. Cada persona que venía no entendía por qué no avanzaba, y había muchos que seguían apretando y empujando sin pensar en los que estaban delante. Fue tan así que 71 personas terminaron aplastadas por la avalancha de gente. 71 personas murieron ese día en la puerta número 12. Encontré un testimonio de una persona que estuvo ese día ahí. En un principio era una avalancha normal, pero después se acrecentó. Iba por el aire sin tocar el piso. Algo empezó a salir mal. La avalancha se detuvo, cada vez más apretado. Había gritos de pánico, de mucho miedo. La gente que estaba abajo quería subir. Estábamos uno arriba del otro bajo una terrible presión que no dejaba respirar. Me caí y después me desmayé. ¿Cuál fue el motivo de la tragedia? Nunca lo conocí. Yo me salvé de milagro, quizás gracias a la gente que me ayudó, porque era el más joven de todos, y porque la avalancha se detuvo cuando yo estaba en un recodo de la escalera. Apenas tenía 14 años, nunca más fui a ver a Boca. Las razones del accidente realmente nunca fueron aclaradas, y a partir de esto salió una leyenda. Se supone que cada 23 de junio, las almas de aquellos que murieron en este estadio rondan las calles. De hecho, hay un restaurante ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta que explica que cada 23 de junio no pueden servir ninguna clase de infusión, ya que el agua se torna realmente oscura y tiene un sabor muy extraño. La luz mala. A ver, esta es una de las historias que más me gustan, y realmente creo que la razón es simplemente porque el nombre es tan al punto. Digamos, ¿qué es una luz mala? Es excelente. Ahora, este no es el único nombre con el que se lo conoce. Hay varios nombres, entre ellos la luz mala, el farol de Mandinga o el farol del diablo. Esta leyenda se extiende más que nada en el noroeste de Argentina, y aquellas personas que tengan familiares en el campo sabrán sobre esto. Más que nada porque son ellos los que supuestamente lo ven, o los que tienen la oportunidad de verla. En algunas épocas del año, en particularmente las más secas, se puede observar mientras baja el sol, ya cuando se va haciendo de noche, unos rayos de luz un poco particulares. Se va instalando esta luz especial que algunos describen como la luz mala o el farol del diablo. Y se supone que el 24 de agosto, el día de San Bartolomé, es cuando más activa está esta luz y más fuerte se ve. ¿Por qué sería esto? Bueno, resulta que este día la luz supuestamente se vuelve más maligna, porque es el día que Lucifer anda más suelto sobre la tierra, que puede hacer más cosas. Algunos, sin embargo, se asustan por esta luz, ya que hay gente que la describe como si fuese un difunto, como si fuese el alma de alguien que murió y que sigue en pena sobre la tierra. Se volvió tan famosa esta leyenda en algunos lugares que la gente cree que ni siquiera se puede acercar ahí, o que no puede cavar en este lugar donde apunta la luz, ya que podrían sacar algo malo, algo que traiga tragedia. Hay gente que fue y cavó para encontrarse objetos metálicos o alfarería indígena. Muchas veces urnas funerarias con restos humanos. Esto obviamente aumentó el terror de la gente. Se dice que si vas, cavas donde está la luz mala y encontrás una de estas urnas, no debes abrirla respirando, es decir, debes taparte la boca y la nariz para no oler lo que hay dentro, ya que esto podría matarte. Sin embargo, revisando un poco lo que era la luz mala, resulta que también hay una que es buena. Según Wikipedia, es preferible esta última. Se dice que si ves esta luz pero es blanca, podés cavar, ya que probablemente encuentres oro y plata. Sin embargo, si la ven roja, que no caven, que no se acerquen y que recen un rosario. Se dice que es la tentación del diablo. La leyenda del accidente del chofer.
Este es un relato bastante corto, pero bastante conocido en Buenos Aires y en Rosario, más que nada, porque supuestamente pasó ahí. Y la historia pasa cerca del cementerio El Salvador. Resulta que un chofer de la línea 114 iba manejando de noche y estaba medio dormido debido a que la jornada había sido demasiado pesada, cuando de pronto una joven se acerca a la calle y cruza de manera imprudente. Es así como el chofer termina atropellándola y dándose a la fuga. Pero después de andar un rato en completa desesperación de lo que había pasado, el chofer decide mirar por el espejo para ver la parte de atrás. Es en ese momento cuando se percata de la presencia de una niña exactamente igual a la que había atropellado en la parte de atrás, llorando desconsoladamente. Completamente sorprendido por lo que estaba viendo y asustado, se terminó dando contra una pared, muriendo. Se dice a día de hoy que la chica sigue rondando las calles de noche esperando a su siguiente víctima. La leyenda de Felicitas Guerrero. Realmente esta más que leyenda es una historia real, pero bueno, la leyenda viene después de lo que le pasa. Para no dejar dudas, empecemos. Esta chica, Felicitas Guerrero, se casa a los 17 años, algunos dicen que fue a los 15, en 1862. Fue un matrimonio por conveniencia, es decir, sus padres lo prepararon y fue con Martín Gregorio de Álzaga. Este era un hombre con muchísimo dinero y de clase alta. También tenía 50 años. Ella realmente, de buenas a primeras, no quería tener nada que ver con este matrimonio. No se quería casar con alguien que no conocía y con alguien que ni siquiera se acercaba a su edad. Pero terminó dándose cuenta de que no iba a poder escapar de esto y se casó con el hombre. De esta manera tendría toda la riqueza de su esposo cuando muriera y un futuro asegurado. Una vez casados, se mudaron a la zona de Barracas, que en ese tiempo era una especie de descampado con algunas quintas acá y allá. Tuvieron dos hijos, uno murió a los 6 años durante la epidemia de fiebre amarilla y el otro nació sin vida. Un tiempo después de casados, su esposo muere, por lo cual a eso de los 26 años era una viuda rica. Justamente siendo tan joven, seguía manteniendo su belleza natural. Y esto, junto con su riqueza, atraía a varios hombres. A pesar de tener muchos pretendientes, decidió quedarse con uno en especial, llamado Samuel Pedro Sáenz. Pero uno de estos hombres que la perseguía no quería que ella se casara con otro. Así que enojado, se emborrachó y se presentó en la casa de Felicitas. Tuvieron una discusión bastante fuerte y él terminó sacando un arma y disparándole. Algunos dicen que la frase que usó en ese momento fue: o te casas conmigo o no te casas con nadie. Mientras que otros afirman que fue: te mataré una y mil veces. La bala le perforó el pulmón derecho y Felicitas estuvo 3 días seguidos al borde de la muerte, para finalmente fallecer el 30 de enero de 1872. El asesino se disparó el corazón y murió. Increíblemente, ambos fueron a parar al cementerio de Recoleta. La leyenda parte, en realidad, del hecho de que los padres hicieron construir un templo para recordarla en la calle Isabel la Católica, junto a la casona donde murió. Los vecinos del lugar cuentan que las campanas suelen agitarse solas y que algunas parejas se tiran de la torre. Aunque en realidad no consta ningún registro de que estas muertes realmente hayan pasado. Sin embargo, hay una especie de leyenda aún peor, que es que si tocas por voluntad propia o por accidente la estatua de Felicitas con su hijo difunto, te llenarás de desgracias. Hay otra creencia en realidad que dice que cada 30 de enero, si atas un pañuelo blanco a la reja de la iglesia y este aparece húmedo, tu amor llegará y se quedará para siempre. Algunos simplemente se prenden a la reja y piden para que su amor esté con ellos. Pero lo que me pareció más curioso es que en esta iglesia se supone que está llena de gatos. Es decir, que pasas y se te quedan mirando fijo. No sé si la gente interpreta que esto es porque hay algún fantasma o están protegiendo a alguna entidad, pero sinceramente me encantaría ir a comprobarlo por mí misma. De hecho, si bien me queda un poco lejos, probablemente vaya en algún momento a esta iglesia que queda en realidad en el barrio de La Boca, si tengo bien entendido. Si quieren ver en algún momento cuando vaya a este lugar, me pueden seguir en Instagram, que probablemente esté ahí. Lo voy a dejar en las historias o voy a subir una foto o lo que sea, pero quiero ir a ver si están todos esos gatos.
y para ver si siguen dejando pañuelos en la reja. Y bueno, ese es todo el video que tengo por hoy, esa es toda la información que recolecté de leyendas urbanas argentinas. Si tienen más, por favor, díganme o háganme saber. Sé que hay otras, como por ejemplo la leyenda del castillo de los bichos, creo que se llamaba así. Ya hice un video sobre eso al principio cuando hacía videos cortitos. Es un poco interesante realmente, si quieren ir a verlo, y si lo encuentro, lo dejo acá al costado. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Muy buenas noches, cuervos. Nuestro viaje esotérico nos lleva esta vez al hermoso país de Ecuador, un país que para mi sorpresa tiene unas excelentes leyendas que sé que a ustedes les gustará tanto como a mí. Así que denle una oportunidad y dejen en los comentarios a qué país debo dirigirme en el próximo video. Y recuerden que la meta es de solo 600 likes para la siguiente parte. Sin más que decir, comencemos. En Ibarra se dice de dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales cierto día se les fue encomendado por don Martín, el cual era el papá de Carlos, un encargo, el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen agua de la acequia y regasen la cementería de papas de la familia, la cual estaba a punto de echarse a perder. Ya entrada la noche, se les podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde a medida que avanzaban se escuchaba cada vez más intensamente el escalofriante. Con los nervios de punta decidieron ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vieron una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Unos cuerpos flotantes encapuchados con velas largas apagadas cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser temible de curvos cuernos, afilados dientes de lobo y unos ojos de serpiente que inquietaban hasta el alma del más valiente. Siguiéndole, se lo podía ver a un individuo de blanco semblante casi transparente que tocaba una especie de tambor, del cual venía el escuchado ritmo. He aquí el horror, recordando ciertas historias contadas de boca de sus abuelos y abuelas. Reconocieron el tambor que llevaba aquel ser blanquecino. Era nada más y nada menos que la legendaria Caja Ronca. Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos muertos de miedo se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, Carlos y Manuel despertaron. Mas la pesadilla no había llegado a su fin. Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que sostenían los seres encapuchados. Solo que no eran simples velas. Para que no se olvidasen de aquel sueño de horror, dichas velas eran huesos fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos del lugar. En aquella oscura ubicación, encontraron a los dos temblando de pies a cabeza, murmurando ciertas palabras inentendibles, las que cesaron después de que las familias Domínguez y Juan Luisa, es decir, los vecinos, hicieron todo intento por calmarlos. Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes regresaron a casa de don Martín, al que le contaron lo ocurrido. Por supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos.
Después de aquel incidente, jamás se volvió a escuchar el ritmo entre las calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror nunca se borrará de Manuel ni de Carlos. Ojalá sí aprendan a no volver a rondar en la oscuridad a esas horas de la noche. Pero dicen que puede que aparezca ese frenético ritmo y las entidades que lo acompañan si paseas solo a altas horas de la noche por las calles de Ecuador. La historia cuenta sobre una niña de una edad de 14 años. Su madre vendía tripa mishki, que es una comida tradicional, que son tripas de res y se las pone sobre un brasero con carbón caliente, del cual bota un aroma penetrante. Esto se lo vende en una de las esquinas de la ciudad colonial en Quito. En una ocasión, la madre de María Angula mandó a comprar tripas, pero como esta niña era muy inquieta, se fue a jugar con sus amigos e hizo caso omiso al mandado de su madre. Y para colmo, se gastó todo el dinero para la compra de las tripas. La niña, preocupada por lo sucedido, se imaginaba que su madre le iba a pegar. Entre la preocupación de la María Angula, que caminaba por las calles, pasó por el cementerio y se le ocurrió la macabra idea de sacarle las tripas de uno de los muertos que recién habían enterrado. Las sacó y las llevó a su mamá para que las vendiera y en efecto logró su objetivo para no ser castigada. Las tripas se vendieron muy bien, cosa que a todo el que compraba le gustó y en algunos casos hasta repitieron. Ya en horas de la noche, en la casa donde vivía con su familia, la cual era una casa tradicional de dos pisos como las que hay en Quito colonial, María Angula se acordaba de lo que había hecho, cuando de repente escuchó la puerta que se abrió fuertemente. Pero lo trágico es que ella era la única que escuchaba aquellos ruidos y los demás seguían muy dormidos como si no pasaba nada, a pesar de los muchos ruidos que se escuchaban en la casa. Cuando los ruidos eran muy fuertes y se podían escuchar con claridad, puso mucha atención que decían: María Angula, dame tus tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. Aquella voz se escuchaba cada vez más cerca de su habitación y María Angula se iba poniendo muy asustada, ya que se escuchaban los pasos que subían por las escaleras y la voz se hacía más fuerte. María Angula, dame mis tripas y mi puzón que me robaste de mi santa sepultura. Ella estaba muy tensa y pensaba sobre lo que hizo y cómo qué podía hacer para salvarse, y en especial, qué es lo que le iban a hacer estos seres, cuando de repente encontró una navaja o un cuchillo y se cortó su estómago. Cuando los seres entraron a la habitación de María Angula, estaba con sus tripas regadas en la cama, muriéndose lentamente, y estos seres desaparecieron. Este lugar era un tamarindo antiguo que existía donde era la Quinta Pareja. La Quinta Pareja quedaba donde es ahora la Clínica Guayaquil. Las calles exactamente creo que son Tomás Martínez y General Córdoba. Esa área, en esa época, era una finca. No era una quinta, mas se le conocía con ese nombre. Y era un lugar abandonado y los tunantes, o sea las personas que andaban tras del trago, iban solos y en camino a casa. Miraban a una mujer vestida de negro que parecía muy bella. En ese tiempo no había mucho alumbrado y las calles eran bastante oscuras. Entonces, no sabemos muy bien qué sucedía con la víctima de turno, pero quedaba como hipnotizado y no podía hacer otra cosa que seguir a esta hermosa mujer que por el color de sus ropajes se le conocía como la viuda. Ella los llevaba a todos hasta un árbol de tamarindo, donde al llegar, el hombre que la perseguía se le acercaba y la hacía dar vuelta, solo para descubrir que el hermoso rostro de la viuda ahora no es más que una calavera horrible y que con tan solo verla, su víctima cae al suelo botando espuma por la boca hasta su fatídico fin. Se dice que la dama tapada es un ser de origen desconocido que se aparecía en horas cercanas a la medianoche a las personas que frecuentaban callejones no muy concurridos. Según las historias relatadas por muchas personas acerca de estos acontecimientos, una extraña joven se les aparecía, vistiendo un elegante vestido de la época, con sombrilla. Pero algo muy particular en ella era que llevaba su rostro tapado con un velo, el cual no permitía que las víctimas la reconocieran. Al estar cerca de la dama, se dice que despedía a su entorno una fragancia agradable.
y por ello casi todos los que la veían quedaban impactados al verla y estar cerca de ella. Hacía señales para que la siguiesen, y en trance las víctimas accedían a la causa, pero ella no permitía que se les acercara lo suficiente. Así, los alejaba del centro urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Posteriormente, cuando las víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro, un olor nauseabundo contaminaba el ambiente, y al ver su rostro, apreciaban un cadáver aún en proceso de putrefacción, la cual tenía unos ojos que parecían destellantes bolas de fuego. La mayoría de las víctimas morían, algunos por el susto y otros por la pestilente fragancia que emanaba el espectro al transformarse. Muy pocos sobrevivían y en la cultura popular los llamaban tunantes. Desde aquellos acontecimientos, hay quienes dicen que posteriormente aún transita por los callejones cada noche. Al Chusalongo se le describe como un niño de 2 años o más con una estatura de 80 centímetros, rostro blanco, labios gruesos y morados, nariz chata, orejas grandes, ojos verdes pequeños con un punto negro de fuego en el centro, pelo corto, ralo y tieso de color rojizo o rubio que cae a veces hasta el suelo. El cuerpo, según algunos, lo lleva cubierto de escamas de pescado, mientras que otros señalan que lo tienen del color de la vara, pero pareciendo moreno por la suciedad. Sin embargo, su rasgo más destacado es el tamaño descomunal de sus genitales, que los lleva arrastrando por el suelo, igual que su cordón umbilical. En la costa, hace tiempo y en los libros se cuenta que un agricultor tenía sus tierras en lo alto del monte. Una noche cayó una tormenta y él, muy preocupado por el ganado solo, mandó a sus dos hijas a encerrarlos en el granero. Ellas llegaron, amarraron al ganado y entraron a la cabaña. Alguien golpeó la puerta, abrieron y no había nadie. Se dieron la vuelta y era un pequeño ser con un enorme miembro viril enroscado en su cuerpo. Gritaron. Pasaron las horas y ellas no regresaban. Con un mal presentimiento, el anciano tomó su escopeta y se enrumbó hacia la cabaña. La lluvia caía a cántaros, fría y pesada. El viento soplaba tan gélido y triste. Por fin, al mirar a lo lejos la luz de la cabaña, corrió y tumbó la puerta, encontrándose con una escena horrenda y macabra. Las muchachas, tiradas en el suelo, descuartizadas en medio de un charco de sangre, y frente a ellas, el ser llamado el Chusalongo, todavía limpiándose su enorme falo de la sangre de las mujeres. Además, se dice que ataca a los hombres cuando estos están solos en el campo, porque según cuenta la historia, este ser tiene vergüenza de su desnudez. Aparte, el Chusalongo pelea con los hombres como un desafío de fuerza. Se dice que para librarse de este ser, el hombre que lucha con él tiene que sacarse una prenda de vestir y lanzarla lejos. El Chusalongo irá a por ella y en ese momento se debe huir. Este es todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Se suscriban y compartan para que todos conozcan las leyendas de Ecuador. Además, recuerda comentar a qué país debería ir en el próximo video. Recuerda suscribirte a mi canal y a mi YouKnow, porque este 25 de diciembre estaremos en vivo para hablar con ustedes e interactuar un poco. Nos vemos pronto, cuervos. Hasta aquí nuestra noche terrorífica. Te esperamos. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался.